Y mientras tanto, varios diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea llegaron al Hospital Rosales para verificar la situación en el principal centro hospitalario del país, luego de 3 días de reducción de labores. Los diputados de ARENA, PCN y PDC constataron la forma en que están siendo atendidos los pacientes en la unidad de emergencias del Hospital Rosales. Los legisladores lamentaron las condiciones con las cuales están siendo atendidos los pacientes. Hemos caminado por el hospital y hemos visto a los pacientes que deberían de estar ingresados simplemente en una camilla, sin las condiciones mínimas de un hospital, para poder tener la atención que necesitan. La basura tirada por el suelo promoviendo los focos de infección. Nos consternó muchísimo ver tanto paciente que ha estado viniendo a pasar consulta y debido al paro que se ha llevado a cabo acá en el hospital, no han podido pasar su consulta después de hacer largos viajes, gastar lo que la gente no tiene. Los diputados están conscientes que es necesario la aprobación de un refuerzo presupuestario, pero exigen al gobierno que dé explicaciones de los dos préstamos de 30 y 80 millones de dólares aprobados con anterioridad. Es necesario un nuevo presupuesto siempre y cuando que sea invertido en salud, que no sea un presupuesto solo para poder decir vamos a aprobar más préstamos en salud o le vamos a dar más presupuesto a salud, si no se invierte en lo que se tiene que invertir. Nos damos cuenta que no hay equipamiento y que la infraestructura está abandonada. En su recorrido, los diputados conversaron con los médicos de emergencia, quienes reconocieron la falta de medicamentos y otras necesidades para poder brindar un mejor servicio a los pacientes. Diclofenac para el dolor nada más, es lo único que nos pueden proporcionar, y de ahí tramadol y ketorolaco se han dejado nada más para pacientes postquirúrgicos. ¿No hay medicamentos entonces? Diclofenac es lo único. Preoperatorios no podemos indicar. ¿Cómo a un prequirúrgico, alguien que se va a operar, se le va a estar dando acetaminofén? No se pueden. Los pacientes hablaron de su calvario para poder ser atendidos en el considerado hospital de tercer nivel. ¿Insuficiencia renal? Sí. ¿Y qué le han dicho? ¿Ah? ¿Qué le han dicho? Que me van a gelardear. ¿Y desde qué hora está aquí? A la noche bien. ¿Y cómo lo han atendido? No, es poco bien, porque no, pues lo que el problema es que no hay quizás camilla. Bueno, no me han atendido, a ver en qué estaría, pero no me han atendido. En la consulta externa, los pacientes que no fueron atendidos por la reducción de labores que cumplió su tercer día lamentan que las citas reprogramadas sean hasta el próximo año. Los médicos anunciaron que a partir de mañana quedará suspendida todas las consultas externas mientras no sea destituido el director Mauricio Venturas. Fidel Tolosa para Tele 2.